Hola, estamos aquí coas dúas Marías. Maruxa e Coralia. As dúas en punto. Pero nós non somos Maruxa e Coralia. Ela é Estíbaliz Veiga. E ela é Ana Feijóo. Estamos aquí para contarvos en que consiste o noso novo programa. Facendo as Américas. Imos a entrevistar a persoeiros que tiveron unha ampla trayectoria persoal e profesional alá polas Américas. Esti vai ir ás Américas a coñecer os nosos persoeiros e eu quedarei por aquí para coñecer os seus povos e os dos seus devanceiros. Ana, estás preparada? Preparadísima. Pois comezamos. Imos alá. Podería dicirse que México é un país de contrastes, pero se é algo do que te decatas ao chegar é da xenerosidade das súas xentes. Esa xenerosidade histórica coa que sempre acollen os españois e os galegos que un día, por circunstancias moitas veces alleas ao seu albedrío, decidiron por vontade propia establecerse nel e escribir parte da historia deste gran país irmán. Se algo aprendín nesta viaxe é que México é máxico. Xa veredes xa. Estamos na Praza de Garibaldi, no Salón Tenampa, fundado no 1925. Aquí rodáronse moitísimas películas mexicanas e de Hollywood. Que mellor sitio para presentar a un grandísimo cineasta. Se queredes saber quen é, acompañádeme. Ele é mexicano, sí, pero tamén moi galego. Nado en Vigo, sendo aínda un cativo, o destino embarcou no Magallanes, que o afastou da súa terra para lle amosar a súa nova patria ao outro lado do Atlántico, onde se formaría como camarógrafo e documentalista. Pero non un calquera, senón un dos pioneiros, cunha traxectoria persoal, humana e profesional de máis de medio século de traballos que constitúen un acervo que o acredita, máis que ningún outro, como fundador do documentalismo hispanoamericano. Grazas aos millóns de metros de celuloide onde filmou, sobre todo, o amplo patrimonio e historia de México do século XX e principio do XXI. A súa vida e biografía non teñen desperdicio, especialmente pola súa arrolladora personalidade. Podo vos asegurar que el sí que é un home máxico, capaz de converter a súa luminosa ollada en imaxes que xa permanecerán para sempre no machín colectivo do pobo mexicano. Pero más que todo seré enamorado. Yo soy mexicano. Muy atravesado. E agora imos coñecer o noso convidado. Me encantou México, lo recorrí todo de cabo a rabo, es decir, no hay una ranchería de este país que yo no conozca. Y ha hecho los enormes documentales sobre México, sobre sí. México, el color de México, todo lo filmó Demetrio. La gente iba al cine y lo disfrutaba porque veía cómo se había hecho la carretera México-Acapulco, cómo se hicieron las grandes obras de infraestructura de este país y que yo tengo un acervo de más de 1000 documentales. Hay una paella que creo que alguien iba a comer a tu casa y que le gustó mucho. Así es, mi esposa Tere hacía una paella muy rica
y Buñuel se venía con sus hijos, con Juan Luis y con su mujer. Pero esa paella también la disfrutaron personajes como don Alfonso de Borbón. Afortunadamente le tocó una época maravillosa donde había mundiales de fútbol, donde había olimpiadas, donde vinieron las visitas del Papa. Entonces él lo tiene todo registrado, es una maravilla. Armstrong. Y lo saludé y me dice, ¿cuánto más bonito es lo que vi de usted que lo que vi en la luna? Hoxe estamos no Museo Soumaya, impregnados de arte e acompañados con unha das grandes figuras do cine mexicano, Demetrio Viluatúa. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e charlar este anaquiño con nós. Grazas. Primero, Estíbaliz, darle las gracias yo a vosotros en virtud de que realmente en México soy, y en América Latina soy una gente pues, con cierto nombre y en España... Primera vez que la televisión de Galicia me está haciendo un reportaje, cosa que me agrada mucho y para mí es el honor. Demetrio, naciches en Vigo e alí o teu pai tiña un estudo fotográfico. ¿Qué me podes contar daquela época? Bueno, mira, Vigo, nací en Vigo, nací en el año 35. Mi niñez en Vigo fue una niñez en plena guerra civil española. Fui bebé cuando en la guerra. Y después la posguerra fue muy difícil porque mi familia pues era republicana y como tal estuvimos muy perseguidos y fue cuando falleció, mataron a mi padre, a mis tíos. La tragedia de Vigo fue una tragedia familiar que la guardaré siempre en mi mente, pero siempre no olvidaré mis raíces y mis raíces son gallegas. Todos estamos como impregnados de ese ADN y esa búsqueda de reencuentro y reconciliación con nuestras raíces, para nosotros fundamental. Yo te puedo decir incluso a nivel anecdótico que yo me acuerdo de venir la primera vez a Galicia con 9 años y quedar profundamente fascinado. Yo era un niño muy curioso. Entonces yo me acuerdo que ver los orígenes de mi padre y entender de muchas maneras por qué mi padre se había movido de aquí, era una necesidad ya con 9 años. Entonces claro, para mi padre es fundamental el haberse movido de aquí. Él siempre ante nosotros nos decía, no, yo soy mexicano. Él se consideraba mexicano a sí mismo y lo sigue haciendo. O sea, él se considera mexicano, aunque tiene un amor por este bebé, por su raíz, es obvio. Y cada verano que viene a Galicia es un hombre que lo veo feliz, lo veo pleno, realizado. Pero él obviamente está dividido su corazón. Me conmueve saber que yo desde que nací escuchaba esa historia. Mis padres hablaban de los Viluatúa. Sabían que estaba Sagrario, la madre de Demetrio y de Ángel y de Marisa, sola, pasándola muy mal, pasando hambre y tratando de sobrevivir a esta posguerra brutal de aquellos años horrendos. El padre y los dos tíos de Demetrio, los tres Viluatúa, fueron los primeros fusilados en Galicia. Les pidieron que cavaran su tumba y murieron gritando viva la libertad, viva la justicia. En fin, es una historia realmente sangrienta y terrible. Mi padre estaba en la cárcel cuando esto sucedió. Él estuvo en la cárcel 7 años y medio y bueno, pues conocía muy bien a los Viluatúa. Entonces, cuando vinieron a México, nunca dejaron el vínculo con los Viluatúa. Sabían que en Vigo se habían quedado los hijos de Demetrio, Ángel y Marisa, los tres niños Viluatúa y una mujer viuda y sola. En un momento histórico en Galicia tremendo, ¿no? Con mucha hambre y con una historia brutal y terrible. Después trasladáchete a Ciudad de Herculina. ¿Cómo fue aquella vivencia? Sí, bueno, yo en Vigo, como era el hijo del Rojo que habían fusilado, los niños, en la crueldad que siempre hay hasta en los niños, siempre me veían como el hijo del Rojo y el hijo del Rojo.
y entonces era una situación muy, muy delicada. Nos requisaron el negocio que teníamos en la calle del Príncipe, que era fotomecánicos, nos uh-huh. quitaron todo, toda la mercancía, todo, y mataron a mi padre y a mis dos tíos, y la situación era de una angustia de vivir terrible. En virtud de eso, mi madre tenía familiares en La Coruña, los Rodríguez y Rodríguez, que era gente que tenía una posibilidad económica buena, y nos fuimos a Coruña. Ahí viví en La Coruña, en la calle Caballeros 92, primero izquierda. Me acuerdo, pues yo llegué ahí a los 3 años, y ahí estuve hasta los 9 cuando me vine para México, 9, 10 años. En Coruña fue una vida más tranquila, tenía que ir a la escuela, fui a la escuela El Concepción Arenal, que era una escuela que había pues monjas, y mi planteamiento de vida en mi hogar, en mi casa, mi madre me decía, no, pues tu padre era un hombre de izquierda, defendió los ideales de los obreros, era de la UGT, y en Coruña ya estaba yo más tranquilo. Pero claro, los niños siempre eran el rojo, ¿no? El hijo del rojo, nunca me quité eso. Y la situación económica de la familia Bilbatúa era critiquísima. Tuvimos que, pues mi madre, éramos mi madre, mi hermano Ángel y mi hermana Marisa, ambos mayores que yo, mi hermana 9 años, mi hermano 8 años, y yo era el bebé de la familia. Y en esa situación de Coruña, aprendí a entender la vida, lo fuerte que tenía que ser para superar muchas vicisitudes que la vida me estaba dando como niño. La primaria, entré tarde a la primaria, entré a los 6, 7 años, y ahí ya empecé a estudiar hasta segundo de primaria, y teníamos muchos tiempos libres y nos íbamos mucho, me gustaba mucho irme a las dos estaciones, la estación de Cuatro Caminos y la estación del Norte, que yo le llamábamos así, que era arriba, y ahí me iba yo caminando las vías del tren, y esa es una nostalgia que siempre he tenido, de buscar nuevos horizontes a través de lo infinito de la vía de un tren. Y ahí me iba yo al primer túnel, era yo muy niño, me iba con mi amigo Rafael, que era también de mi edad, un poco mayor que yo, y con Rafael recorríamos hasta el tercer túnel, que era mi meta, llegar al tercer túnel y profundizar en el tercer túnel, que era muy oscuro y que no se veía el final del túnel, era muy largo el tercer túnel, y siempre quise superar el llegar al otro lado del túnel, era una obsesión que tenía, hasta que un día salimos muy temprano y sí llegamos, claro, llegué a las 12 de la noche a mi casa, mi madre estaba desesperada, pero pasé el tercer túnel y fue una sensación de libertad, no sé, un fenómeno que yo ya traía en la sangre, ese niño introvertido con toda mi forma de ver la vida. El túnel además tenía otras particularidades. A los lados de la vía había unos pequeños almacenes donde muchos siempre encontrábamos balas de la guerra civil, y nos gustaba esas balas, las poníamos en la vía del tren y explotaban, y entonces a veces inclusive se paraba el tren, que ya dijimos no es muy delicado esto, y vivíamos, comíamos patatas que nos robábamos de las leiras, y en esas patatas pues nos daban el alimento. Y un día tuve un percance ahí que os lo quiero contar, que yo, que vivo de mis ojos, de la cámara, viví toda mi vida de estar detrás de una cámara, me quedé ciego porque me acercó un hierro al rojo vivo Rafael. Y se quedó ciego. Y él siempre cuenta que su madre, Sagrario, lloraba y lloraba, y él decía, no llores, mamá, porque yo puedo trabajar en la Lotería de Ciegos, se llama así, ¿no? Sí. ¿Se llama Lotería o cómo le llaman? La Once. Yo sí puedo ser uno de los que trabajan en la Lotería. O sea, una cosa impresionante. Sí. Y lo que es más impresionante es que yo no sé cómo, hay que preguntárselo, se curó de tal manera que ve mejor que ninguno de nosotros. Fui al oculista y el oculista, mi madre, le dijo, pues esto, la única alternativa que hay es vendarle los ojos y ver si se recuperan las retinas, porque no hay nada que hacer. Porque además el oculista fue un hombre
que nunca nos dio mucha posibilidad. Y la verdad, cuando me empezó a quitar las vendas a los 2 meses, para no haceros largo todo, empecé, estaba cerrado, a oscuras totalmente todo, el consultorio, y empecé a ver una luz en la lejanía, y eso fue, me dijo, ah, si ves esa luz, ya te puedo quitar. Y paulatinamente me quitó y vi perfectamente. Es más, no necesito lentes para leer en la actualidad, a mi edad, no necesito lentes. Entonces, a lo mejor ese tratamiento me vino bien. Así es la vida. Y claro, Coruña fue mi tío Luis, que era, y la tía Celia, que los le guardo con mucho cariño el recuerdo de ellos. Coruña para mí era todo. Iba al cine, empezaba yo a ver los cines, los noticieros, las películas de propaganda franquista, que yo llegaba y me sentía orgulloso, y mi mamá me decía, baja, no, nada de eso, estos son... Y claro, pues esa fue la rutina de mi niñez en Coruña. Y después iba al cine Avenida, que estaba ahí en los cantones, y en el cine Avenida proyectaban una película que se llamaba Allá en el Rancho Grande, y era una película mexicana, y ya le habían avisado, mi tía Margarita estaba gestionando que nos saliésemos de España, porque ella era hermana de mis padres, de mis tíos y de mi padre, y ella nos mandó un salvoconducto para venir a México. Una de las personas que me conmueve más, y que yo creo que desde niña me conmovía, de la que hablaban mis padres, era de la hermana de los Bilbatúa. A ella no la pudieron matar, Margarita. Esta es una mujer realmente que había que hacer una novela sobre Margarita. Margarita, una gran costurera, de altísima costura, se enfrenta a un guardia civil, pero se enfrenta con muchísimas ganas, y luego se escapa y empieza a ir de pueblo en pueblo, a salir de España, a hacer todo lo posible por salir de España, y se va a Francia. Y en Francia la pasa muy mal al principio, pero como era una gran costurera, alguien le va diciendo, pues aquí puedes trabajar, y cae en la marca Balenciaga. Fíjense qué historia tan... como para hacer una novela de esta historia. Maravillosa. Y entonces ahorra dinero para poder salir al exilio y venir a México. Viene a México, y en México sigue trabajando como costurera, sigue juntando dinero, porque lo único que ella quería era traer a sus sobrinos y traer a su cuñada, uh-huh. Sagrario, Marisa, Geluco, que le llamaban, ¿sí?, Ángel, y Demetrio, y nuestro querido Demetrio. Y bueno, y lo logra, manda el dinero y logra que vengan Demetrio, sus hermanos y Sagrario. Una labor de ella titánica, que siempre la guardaré también en mi corazón como algo inolvidable, de una mujer luchona, guerrera, y que para mí tengo un recuerdo muy grato de ella. Y pues al ver allá en el Rancho Grande, llegué a la casa y le dije, oye, mamá, pero aquí también traen pistolas y traen... digo, pues sí, son charros. Y entonces también teníamos incertidumbre de llegar a México. Y México para mí fue la panacea, la gloria, el sentirme libre, liberado de muchos complejos, prejuicios, todo. Y eso lo saqué gracias a este maravilloso país que adopté como mi nacionalidad. Y aquí hice mi carrera junto con mi hermano Ángel. Porque os Bilbatúa en Vigo son grandes coñecidos, pero tamén descoñecidos. Quero decir que forman parte da paisaxe histórica da cidade. Así como Carlos Velo forma parte desa historia do cinema galego, sobre todo dun tipo de cinema de documental, pois os Bilbatúa nos descubrimos que estaban detrás de todo o cinema documental, de, digamos, o que sería o nodo en México, pois crearon noeles, desenvolveron noeles e teñen un arquivo histórico fantástico. Eles tamén tiñan moito interese en reivindicar as súas raíces galegas, a súa procedencia viguesa. E de aí naceu este libro, Imaxe Máxica, Galicia, México. El sempre se considerou galego, pero mexicano, decir que todo o que lle debe, todo o que debe yo a México. Mi hermano Ángel, en esa edad que me llevaba, era muy importante, y con mi hermano, pues él proyectó toda nuestra vida. Yo estudié aquí, terminé la primaria, estudié en el Colegio Madrid,
después seguí, que era un colegio de migrantes españoles, después refugiados españoles, después estudié en el Luis Vives. Este instituto era un instituto que fundaron los españoles refugiados en México, donde estudié yo, y estudiamos muchos de los hijos de refugiados españoles. Entonces, bueno, yo recuerdo la historia de Demetrio de la mano, y Demetrio diciendo que todo el mundo se detenía mirando la belleza que era mi madre, porque era guapísima, de verdad, era guapísima. Y los quiso muchísimo, eran como sus hijos. Marisa fue una hija más, yo la sentía como una hermana, también a Demetrio lo siento como un hermano. Mi padre médico, bueno, fue el médico de ellos desde chiquitititos, y la historia de Demetrio es una historia extraordinaria, un niño que llega muy pequeñito y que llega de haber vivido la guerra con una fuerza enorme desde niño. No pude terminar la preparatoria porque ya tenía que trabajar. Y mi hermano ya trabajaba, y mi hermana Marisa se metió a trabajar en una librería que a ella le gustaba mucho leer. Y mi hermano Ángel, pues, quiso seguir un poco la trayectoria de una casa fotográfica. Y eso fue donde él conoció a un reportero que fue el que lo motivó a que se volviese camarógrafo, cosa que fue maravilloso, y que yo era su asistente. Te hablo que yo aquí tendría 12, 14, 15 años y ya iba yo de asistente de mi hermano Ángel. Y empieza la vida de Demetrio, niño, el más pequeño, junto a su hermano, pero haciendo muchas cosas. Por ejemplo, repartía medicinas en una bicicleta. Son recuerdos que a lo mejor no los hablo con toda la profundidad que han llegado a mi vida. Mi vida es una gratitud a mucha gente que me apoyó, a mucha gente que en este país conocí y que gracias a ellos pude proyectarme. Yo me quise profundizar, tomé un curso por correspondencia de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficos de Hollywood. Y ese curso me sirvió para tener toda la teoría y la práctica, vivirla en el día a día con la cámara, con mi hermano. A mí me incliné más por el documental que por la ficción. Y en cambio mi hermano Ángel quería más la ficción. A él le gustaba estar con las estrellas, ¿qué tal? Y en ese mundo, ahí sí, tuvimos una empresa muy exitosa que se llamaba Servicios Fílmicos Hermanos Bilbatúa, pero mi hermano me dijo, no, yo tengo la posibilidad, ya conocí a Gabriel Figueroa, ya conocí a gentes de aquella época que eran muy importantes y que, pues, que nos sirvieron de acervo para entender mucho, mucho lo que pretendíamos. Y él se fue por el largometraje y yo me quedé en el documental. Y en el documental, que era muy novedoso en aquella época, en todos los camarógrafos de aquella época no llegábamos a 20 en el sindicato de camarógrafos. En la actualidad, en cada celular hay un camarógrafo, entonces los miles de millones que hay ahora, pues no lo puedo evitar. Y ha hecho los enormes documentales sobre México, el color de México, el paisaje, la cultura, los indígenas y luego la infraestructura, cómo fue creciendo este país, todo lo filmó Demetrio. Me encantó México, lo recorrí todo de cabo a rabo, es decir, no hay una ranchería de este país que yo no conozca. Yo me entusiasmé tanto con las etnias indígenas de México, como recorrí todo el país y veía los lugares más recónditos de México, y las etnias indígenas me entusiasmaron mucho. Huicholes, coras, tepehuanos, chamulas, todos ellos eran gente en unas condiciones infrahumanas, pero que yo me identificaba mucho con ellos y veía lo que sufrían. Y ahí hice películas de México Mágico, que fue una película que era un poquito buscar el rescate de las etnias de los mexicanos de aquella época, y hice documentales que me premiaron en el mundo entero, de todas, el Carnaval Chamula, por ejemplo. Carnaval Chamula es un carnaval. En aquella época, hasta las tradiciones van cambiando, Estíbalis. En aquella época, el carnaval era un carnaval eminentemente que ponían
la iglesia de San Juan Chamula, uh-huh. Estaba hablándote del estado de Chiapas, uh-huh. y ponían las brasas ardiendo, y en aquella época descalzos tenían para purificarse, por sus creencias, para purificarse tenían que ir corriendo hasta llegar a la iglesia católica, ¿no? Pero con su tradición muy prehispánica de irse quemando los pies para llegar. Y era, ahora ya van con huaraches, ya se tapan los, pero en aquella época era increíble. Y te hablo también de la Semana Santa de los Coras. Los Coras viven en la sierra de Nayarit, Jalisco, varios estados, uh-huh. y ellos viven en su mundo con el peyote, que el peyote lo tuve que consumir y era maravilloso el peyote sagrado de los Coras y los huicholes. Y ellos, por ejemplo, tenían una tradición que a mí me gustaba mucho. Las mujeres se casaban muy jóvenes y no conocían el mar, nunca habían visto el mar. Y yo le dije a una de ellas, les dije, bueno, ¿y por qué no vamos? Te vas a casar, te sigo y quiero que veas el mar. No, pero el mar les aterrorizaba en cierta forma. Y iban vendadas de los ojos y se quitaban para ver, nunca veían el mar. Las llevaban por toda la sierra caminando y de repente le descubrías la venda y veían el mar. Y nunca lo habían visto ni en fotografía, ni en noticieros, ni en nada. Y era impresionante la expresión que se quedaba. Terror, angustia, pero a la vez la inmensidad del mar, ¿no? Que eso era precioso. Ese tipo de cosas las reflejé muy bien en mis documentales. Conocer a Demetrio como hombre, como persona, eso es lo más importante. Nos gusta mucho cómo él se ha desarrollado a través de la adversidad y cómo la pérdida lo ha hecho captar todas las cosas a través de su lente. Yo trabajaba en la presidencia de la República, yo era el camarógrafo del presidente, yo fui del presidente López Mateos I, 6 años, del 58 al 64, del 64 al 70 también seguí de camarógrafo del presidente Díaz Ordaz, una persona que yo recuerdo con cariño y que la historia dirá la última palabra de él, pero era un hombre sumamente inteligente y brillante en su planteamiento y fue el que me hizo mexicano, me dijo... Bueno, los Bilbatúa, porque un día tuve un incidente que llegué a Guatemala con él y no me querían recibir porque no traía yo un documento pasaporte, no me habían dado pasaporte, tenía un documento de identidad y viaje y así iba yo por el mundo. Pero en Guatemala, un país limítrofe, me dijeron, no, usted no puede pasar aquí. Yo, oiga, si yo acabo de bajarme del avión del presidente de México, yo iba con él en su avión. Y me bajé por la parte de la escalerilla de atrás para poderlo... No, queda usted detenido. Uno de migración de ahí tomó iniciativa y el presidente Díaz Ordaz me estaba buscando porque había un bailable en el aeropuerto de la Aurora de Guatemala y yo no estaba. Y yo no estaba porque estaba detenido. Y entonces cuando se enteró el Estado Mayor Presidencial mexicano, me fueron a buscar, me encontraron y me dice el presidente, pero ¿cómo? ¿Usted no es mexicano todavía? Digo, no, señor presidente, yo sigo siendo español. Y me dice, pues voy a ordenar que se haga mexicano. Y entonces había una burocracia en esa época, le ordenó a su ministro de Relaciones Exteriores, don Antonio Carrillo Flores, me acuerdo de todos, y don Antonio Carrillo Flores le dijo a mi hermano Ángel y a mí, tengo que tener un certificado de buena conducta que me tienen que mandar de España, de Vigo concretamente. Uh-huh. Y ya lo pedimos, las relaciones, no había relaciones, pero era muy complicado, y nunca llegaba ese certificado y pasaban los años y ya en los años del 64 que él me dijo al 70, un día me ve en Palacio Nacional y me dice, Demetrio, ¿qué? ¿Ya es usted mexicano? Y digo, no, señor presidente, que no, porque están esperando un certificado de buena conducta. Y me acuerdo todavía la expresión del presidente, dice, pase conmigo, porque en ese día no estaba mi hermano Ángel. Pase conmigo. Y pasé yo a su despacho y le habló al secretario de Relaciones Exteriores y le dijo... Palabras más, palabras menos. Señor secretario, si el presidente de la República dice que los Bilbatúa sean mexicanos,
tienen que ser mexicanos y no tiene usted que esperar a que le manden un certificado de buena conducta de España. Desde este momento viene usted por ellos aquí a Palacio y se va a Relaciones Exteriores, que juren a la bandera y que vengan aquí ya de mexicanos. Y así fue la historia de mi naturalización mexicana y de mi hermano Ángel. Estos jóvenes gallegos, guapísimos, ¿no? Sobre todo Ángel, que me perdone Demetrio. Ángel era un actor de cine, era algo impresionante, se caían las mujeres al verlo. Era guapo, era simpático, cocinaba muy bien, hacía paellas para todo el mundo, tenía un don de gente impresionante. Hay unha paella que creo que alguén ia comer a tua casa e que lle gustou moito. Así es, mi esposa Tere hacía unha paella moi rica e Buñuel se venía con sus hijos, con Juan Luis e con su mujer, junto con outro director, Luis Alcoriza, venían a comer, pues cada 15 o cada mes venían a la casa a comer la paella e don Luis disfrutaba mucho, mucho esa paella que hacíamos con... Pero esa paella también la disfrutaron personajes como don Alfonso de Borbón. Don Alfonso de Borbón, en la Olimpiada de Los Ángeles, España, el nodo, no había tomado la final de básquetbol que quedó campeona España. Uh-huh. Y entonces don Alfonso de Borbón, que era el presidente del Comité Olímpico Español, estaba desesperado, que no tenían imágenes, y entonces una persona le dijo, el camarógrafo del gobierno de México filmó esto porque estuvieron aquí filmando. Entonces don Alfonso me localizó en mi hotel en Los Ángeles y me invitó a desayunar con él en su hotel. Venía con que había tenido un accidente automotriz en aquella época, venía un poco lisiado, con una enfermera guapísima, yo no sé cómo, que estaba ahí atendiéndolo. Y me dijo, señor Vilbatúa, fíjese que España queremos tener la final del básquetbol. En España le llaman al básquetbol... baloncesto. Baloncesto, uh-huh. ¿Verdad? Y entonces le dije, pues se la doy con mucho gusto. Y así quedamos, le dije, don Alfonso, cuando usted venga a México, pues tengo que ir porque el Comité Olímpico Mexicano me invitó. Y ni dicho ni hecho, un día me llega y me dice, llegué a México, pero me voy en la noche para España, señor Vilbatúa. Podíamos reunirnos, digo, yo le doy el material. Sí. Dice, no, pero nos reunimos a comer. Digo, bueno, pues véngase a mi casa. Y entonces a mi mujer, eran las 11 de la mañana, fue de locos decirle, viene don Alfonso de Borbón. No lo creía, dice, ¿cómo vas a traer a Alfonso de Borbón? De repente así, y don Alfonso, que era muy agradable, y me dice, Demetrio, por también nos tuteamos, me dice, Demetrio, te voy a agradecer siempre esto porque mi primo no sabes lo que sentía de poder tener este testimonio fílmico. Y digo, yo en ese momento me quedé así, digo, ¿y quién es tu primo? Mi primo es el rey de España. Digo, ah, bueno, yo como republicano no soy muy del rey de España, pero qué bueno que tu primo ha sido... que te la vas a llevar, y se llevó la película él, y estuvo de lo más agradable don Alfonso ahí con nosotros. No, personalidades, Rafael, venía mucho Rafael, Rocío Dúrcal también vino a comer, en fin, todos los artistas españoles de la época venían con... aquella actriz, Joselito, uh-huh, también venía, uh-huh, y todos tenía yo testimonio de ellos en la casa. Bueno, es que él tiene cantidad. Afortunadamente, él le tocó una época maravillosa donde había mundiales de fútbol, donde había olimpiadas, donde vinieron las visitas del Papa y miles de visitas también de personas famosas a México. Uh-huh. Entonces, él lo tiene todo registrado. Es una maravilla. Quiero recordarle que el segundo fue el de mi viaje de bodas. El antiguo espíritu de México no ha cambiado. Este nos hace recordar que el progreso material se puede alcanzar
sin destruir los valores del corazón y la mente humana. ¡Viva México! Llevo 50 años con él. Le he dado 3 veces la vuelta al mundo filmando. Fuimos los primeros documentalistas de América Latina en filmar la ciudad prohibida de Pekín. O terremoto de 1985, a revolta estudiantil de 1968, que creo que esas imaxes foron confiscadas. Todas esas imaxes están dentro do documental 50 anos en 50 minutos. Que me podes falar de toda esa trayectoria? Sí, el temblor del 85 fue muy dramático, pero yo estaba en mi casa y empezó a temblar y yo vi que eso era fuera de lo normal. Había en el 50 y tantos también había habido un temblor muy fuerte que también lo había yo filmado, pero este fue terrible. Y me fui con mi cámara sin asistentes. Las cámaras mías no eran como las de ahora, eran muy pesadas, pues las pueden ver aquí en el museo. Y me fui a filmar y porque mis gentes, Roberto Greco, los Villanueva, Cuellar, todos estaban en una filmación, estaban filmando en Veracruz, ¿ves? Y me fui yo solo a filmar porque dije, este es el momento. Y logré tomas increíbles de caídas de edificios, todo, que fue muy dramático el momento que yo viví. Eso lo hice con un reportero mexicano que era muy, muy destacado, que se llamaba Jacobo Zabludowski. Y Jacobo Zabludowski y yo hicimos él lo hizo para radio y yo lo hice visual. Y el temblor quedó muy dramático. Lo del 68, porque no quiero sentir que estoy eludiendo algo, lo del 68... Yo no estaba porque el presidente Díaz Ordaz le encargó al ministro de Gobernación, que era Luis Echeverría, que había los problemas estudiantiles. Yo me identificaba mucho con los estudiantes de la universidad y del poli, eran las dos partes. ¿Por qué? Porque pues, yo también era muy joven y sentía esa sensación de que la justicia, este país que es maravilloso, la desigualdad ha sido terrible y esa desigualdad no se ha resuelto y eso es algo que yo siempre traté de apoyar, entre comillas, porque yo trabajaba para el gobierno mexicano. Después tuve un noticiario en los cines, el noticiario lo hice con un periodista también muy destacado que se llamaba Agustín Barrios Gómez. El espacio de los cines lo dividían entre la compañía de Carlos Velo y la nuestra y él, claro, pues tenía cierta rivalidad, y yo también, de confrontar cuál era mejor, el noticiero que pasó de Velo o el mío, y a veces era mejor el de él y a veces era mejor el mío, y era la historia de nunca acabar. Y yo le decía a Barrios Gómez, ¿qué noticia podemos dar a Agustín si la noticia se inaugura la presa de Malpaso, decía yo, una obra gigantesca? Si la vamos a filmar, que el presidente de la República descubre la placa, bueno, pues sí, pero eso no le da la idea a la gente de lo que es Malpaso. Hay que ver la obra que tardó 8 años en hacerse y vamos a hacer el documental testimonial, en eso vuelvo al tiempo y espacio, que reduces el tiempo y el tiempo es un tiempo cinematográfico y esos 8 años los manejas en 10 minutos y tú vas como ves cómo se va cubriendo los pueblos con la cámara de stop motion y paulatinamente y vas viendo, eso es lo que tenemos que hacer de cine. Y un día convencí a Barrios Gómez, rompió la sociedad que tenía del noticiero continental, hizo una sociedad conmigo que se llamaba Producciones Barrios Gómez Bilbatúa. Y esa sociedad empezamos a hacer documentales, muchos para gobierno, pero también muchos para iniciativa privada. Y ahí fuimos la compañía que producíamos nosotros solos más que todo el país. Y entonces tuve que tener unidades fílmicas, 5 unidades, y fue un proyecto que, claro, con la teoría esta, a ver, la carretera México-Acapulco, la autopista, ¿cuánto van a tardar en hacerla? 5 años, sí. Entonces, esos 5 años tú veías
el puente de Mezcala, cómo lo iban construyendo. Claro, tenías que fletarte ahí, estarte a ver todos todo el proceso de un gran puente, ¿ves? Y eso se lograba por la imagen que teníamos como testimonio, y era un valor que en los cines, la gente iba al cine y lo disfrutaba porque veía cómo se había hecho la carretera México-Acapulco, cómo se hizo la presa de Malpaso, cómo se hicieron las grandes obras de infraestructura de este país, y que yo tengo un acervo de más de 1,000 documentales que se dice pronto en cine 35 milímetros y que afortunadamente tuve la visión de don Carlos Slim, que él un día me llamó y me dijo, a ver, todo tu acervo, digo, todo tu acervo, mi acervo yo se lo quiero donar al pueblo de México, Carlos. Y entonces dijo, bueno, yo lo digitalizo. Y llegamos a un acuerdo y él está digitalizando todo este acervo, que es una memoria fílmica de este país que no la tiene nadie. Y esos 1,000 documentales ya van en un proceso muy avanzado. Te estoy hablando que estamos a mitad del camino ya de toda la visualización de México, y eso es un acervo riquísimo. Yo estoy feliz, y el hecho que me haya hecho el honor de esta sala, ponerle mi nombre, y que el pueblo de México viene muy concurrida y vienen a ver la sala, pues me da mucho orgullo, la verdad. Como profesional es un tanque, un todoterreno, sería capaz de construir los proyectos cinematográficos, sobre todo no cinema documental más fermosos y ambiciosos que yo conozco. Es un hombre con una capacidad de relación social enorme, y desde luego su cariño por Galicia, pues sobre todo evidenció uno en los últimos años, ¿no? Eso que le pasa a muchos de nuestros grandes que andan fuera, que después hay un momento donde dicen, sí, pero yo, al principio del mundo, descubrirlo aquí, y él quiere saber que el principio del mundo también somos nos. Aquí estoy casado, tengo tres hijos, Demetrio, Yuri y Olinka. Olinka, mi hija, y mi mujer, que Tere, que vive, está viviendo en Cocoyó porque mi hija está un poco enferma, no un poco, bastante enferma, porque tiene esclerosis múltiple, y la esclerosis múltiple paulatinamente le está quitando posibilidades de caminar, ya no camina y todo. Y mi mujer, que con un apostolado de ella, una madre ejemplar, una esposa de verdad que tuve mucha suerte, catalana. Pero yo no estaba muy de acuerdo con los catalanes por mi suegra, que no la podía ver. Ah, porque un día llego yo, cuando éramos novios, llego a mi casa y le digo, ella me iba a presentar a su mamá, y oigo que entra ella a la recámara. Era un departamento clase media que tenía ella. Y su mamá dice, ¿cómo te vas a casar con un camarógrafo? Un camarógrafo que gana. Y yo ganaba 2,000 pesos en aquella época, ¿ves? Y yo le grité, porque lo oí, le dije, 2,000 pesos, señora. Y así fue la anécdota con mi suegra, doña Mari Ferrer, que después era una buena mujer también. Claro, dicho eso, porque como boa catalana estaba preocupada por los soldos. No que te vaya contando así anécdotas sin que tú me preguntes, pero es que me fluye, ¿ves? Unas preguntiñas de cousiñas que dixeches, fermosísimas falas de poesía, porque todas sí, as paisaxes, que en 50 anos, en 50 minutos, pudemos ver anaquiños, trocitos de muchos de esos trabajos, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Y sobre todo de uno que a mí me impactó muchísimo, que fue México Mágico, que sé que en París había unas colas inmensas para poder entrar. Es verdad, fue una película que hice con motivo de todo un acervo mío. Claro, al tener más de 1,000 documentales tienes descartes, lo que llamábamos descartes, tienes 10 veces más lo que queda en la película original. Y ese acervo me sirvió para seguir proyectando nuevas cosas. Y esa película lleva el título de como Pablo Neruda llamaba a México, México el último país mágico. Y el texto fue de un gran escritor de Chihuahua, como yo comprenderé, que fue Carlos Montemayor. En la poesía sí me encantó, sobre todo la poesía prehispánica en México. Es Nezahualcóyotl, el rey poeta,
era un hombre con una sensibilidad increíble antes de la llegada de los españoles. Fíjate, esta que yo hice para la película oficial de la Olimpiada de México, que la hice también esa película, decía de Nezahualcóyotl, y yo se lo dije al arquitecto Ramírez Vázquez, que era el presidente del Comité Olímpico, le dije, Pedro, ¿por qué no metemos con el poema de Nezahualcóyotl un gran bailable en Teotihuacán y ese 5.000 gentes que lo dirija la coreografía? El mejor coreógrafo que había en aquella época era Julio Prieto. Y entonces le dije, y con un poema que es muy breve, que es Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Y entonces el hombre, le repercutí la palabra así en un eco, en las pirámides, y la mandamos. Esa abrió la Olimpiada de México con motivo de la llegada del fuego olímpico, y fue una película que a nivel mundial tuvo reconocimientos muy importantes. Y pues somos un equipo todos, no es cosa mía nada más. Todo eso pues ha sido producto de que me he integrado con la gente idónea en cada caso, ¿ves? Demetrio, aunque yo trabajo para él, dije ahorita lo padezco, pero padezco al amigo, es un hombre que permite que la gente que trabaja con él se desarrolle. Y mi carrera la he hecho siempre al lado de él. Y es un hombre muy vital. Yo creo que con la anécdota que más me quedo es cuando él festeja sus cumpleaños. Es una maravilla porque se mezclan las dos culturas. Hay flamenco bailando, hay mariachi y se conjunta todo tipo de gente, ¿no? En sus reuniones de cumpleaños han estado múltiples artistas y bueno, es algo que él festeja mucho porque, bueno, pues le encanta la vida y es algo con lo que yo me quedo, ¿no? Es una persona que no importa qué pase, no importa de dónde venga, siempre se ha repuesto, sigue adelante y es una persona feliz. Siempre está contento, va para adelante, yo de verdaderamente lo admiro, ¿no? Si estoy un poco triste, me acuerdo de él o le llamo y se me quita al instante porque eso va para afuera, ¿no? Él desata, ¿no? Desata los nudos y por eso ha hecho esta empresa que ha hecho. Por lo que veo, gustache moito a poesía. Falando de poesía, ¿por qué no me contas algo de Pablo Neruda? Ah, bueno, sí, Pablo Neruda, también tengo una anécdota. Ahí acompañé al presidente López Mateos a una gira por Sudamérica y estuvimos en Brasil, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, y en Chile queríamos hacer a Neruda lo queríamos ver en su casa con su mujer, que era una mujer muy joven, muy guapa, Matilde se llamaba. Ellos vivían atrás de la moneda era el centro neurálgico de Chile, donde estaba el palacio de gobierno. Y yo le toqué el timbre y salió esta señora muy guapa y me dice, ¿qué se le ofrece, joven? Digo, pues mire, yo soy un enamorado de la poesía de Neruda, vengo con el presidente de México, quiero conocer al maestro. Y, no, pero él no recibe a nadie, yo él natal. Total que digo, me vio con cámara y dice, pero sí, le quiero hacer unas tomas también, ¿por qué no? Y total que oigo que Neruda le grita desde adentro, porque le dije, soy republicano español, soy un y amo la poesía, 20 poemas de amor y todo esto, y amo la poesía de él, con él conquisté a mi mujer, le dije yo. Y entonces me dijo, bueno, pues, y él me estaba oyendo porque era una casa muy chiquita, la puerta estaba a 2 metros de lo que era el comedor, y me estaba oyendo y de repente dice, no. Y oigo que la voz de él dice, ¡Que pase! Y pasé yo y estuve con él y lo filmé y todo. Y fue un le recitaba yo más poemas. Decía, pero tú sabes más de mis poemas que yo, dice. Neruda era increíble. Ti é o único cineasta que ten unha cátedra propia. Podes me falar diso?
El Tecnológico de Monterrey, que es que para mí una escuela privada, la mejor que hay en el país, el Tecnológico de Monterrey me hizo un homenaje y declararon la cátedra de cine del Tecnológico con mi nombre, cosa que me da mucho orgullo. Me pusieron mi nombre a la cátedra de cine y estuve con todos los estudiantes. Me gusta mucho convivir con los jóvenes y sobre todo cuando estudian esta carrera, yo admiro mucho a estos hombres, hombres de la cámara, porque, no porque yo lo haya sido, porque ellos tienen ahorita unas posibilidades ilimitadas. Lo habréis visto como un hombre fuerte, un hombre lleno de vida, lleno de ilusión. Sigue, a mí me sorprende y me encanta cómo sigue, por ejemplo, creyendo en toda la tecnología. Va a la postproducción, se mete en vídeo, en alta definición, en 4K, en 8K, y sigue creciendo, no se queda estancado en yo hice cine y no me muevo del cine. El dron es una maravilla. El dron tiene tanto por decir que una cámara te pueda dar con el dron, que yo nunca lo tuve en un helicóptero. En un helicóptero tenía que salirme del fuselaje del helicóptero, tenía que irme en el patín para que la cámara no vibrase y no sintiese la toma toda movida. Y eso era un riesgo. Lo hacía mucho con mi amigo, el gerente de producción, Roberto Greco, que él me sujetaba con un cinturón y de repente me decía, jefe, ¿me vas a subir el sueldo, sí o no? Y yo decía, sí, sí te lo subo, porque si me soltaba me iba yo al vacío, ¿ves? Son experiencias únicas las que hemos vivido. Yo te oí hace rato preguntarle de Metro y decir, oye, qué agradable, qué simpático, qué sencillo. Ese bilbatúa no existe. El verdadero Metro es un monstruo. Es un engendro del Averno, porque lo veas trabajando y nada, ese encantador que tú dijiste, sí, no existe. Yo padezco al verdadero, es un diablo. Sí, pero seguramente que quieres seguir padeciendo por mucho tiempo más. Puedo dejar de ser su empleado ahorita, pero nunca dejaré de ser su amigo. Sei dunha persoa que viaxou moi, moi lonxe, ata a Lúa, e díxoche unha frase moi interesante sobre o teu traballo. Armstrong, falando desa viaxe. Sí, cando pisaron la Luna, el gobierno de México, que era el gobierno de Díaz Ordaz, estamos hablando de la Luna, fue en el 69, ¿no? La llegada del hombre a la Luna. Y sí. Entonces... lo invitaron a México y vino a Los Pinos, que era la residencia oficial en aquel momento. En Los Pinos había una sala de cine que yo la conocía mejor que cualquier presidente porque yo les proyectaba ahí las películas. Y entró él, el astronauta que estaba de supermoda, y le dieron una comida ahí mismo en Los Pinos y le enseñaron una película mía de Mil Rostros de México, que no tenía sonido para el lenguaje y todo, era puras imágenes en contraste con visuales. Y Trump se quedó impresionado y le dice la señora Díaz Ordaz, le dice, pues el director de la película está aquí. Y pues me parece. Y entonces fui yo a su mesa, yo estaba en otra mesa, y lo saludé y me dice, ¿cuánto más bonito es lo que vi de usted que lo que vi en la Luna? En la Luna no vi nada. Esto es belleza, esto es sentido, esto es la Tierra es hermosa. Ahorita estoy leyendo un libro apasionante, que ahorita que te dije la Tierra es hermosa y que ya estoy al final de mi vida, se llama De animales a dioses. Es un libro apasionante que lo recomiendo porque es la historia de la humanidad a través de las grandes épocas y grandes momentos, desde que el hombre primitivo todo, hasta nuestros días. Se me hace un libro encantador. ¿Por qué? Porque es el libro documental de la historia del hombre. Eso me parece precioso. Demetrio, se eu che digo adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, que me dís? Me vi un recuerdo increíble de Galicia, de toda la, de todo el paisaje, que por cierto, el paisaje gallego, un día yo, ya cuando estaba en la Fraga Iribarne, era
el que estaba de pues lo que el presidente de Galicia, la Junta, ¿no? Sí. Y me vino un día a buscar a mi casa en Toralla y me llevó a Santiago de Compostela para enseñarme lo que iba a ser la ciudad de la cultura. Y me Fraga, que yo decía, bueno, yo qué coño tengo que ver con Fraga. Y tuve tanto en común con él, era un hombre tan inteligente, tan ameno, tan conocedor del ser humano, que me impresionó muy gratamente. Y dije, coño, pues yo ya soy del Partido Popular a partir de ahora. Pues unimos a poesía... Lo digo en broma, eso del Partido Popular. Falamos de poesía, falamos de paisajes bonitas. ¿Para cando ese documental de Galicia? Me encantaría. De verdad que eso sería una de mis grandes ilusiones. Y sobre todo con las nuevas tecnologías, siento que lo iba a disfrutar mucho. Pero estoy muy ocupado aquí, ustedes lo han visto, yo tengo aquí 8 empresas, una de postproducción, que es muy grande, que es New Art, tengo una empresa de doblaje, que también es muy grande, quizás es la más grande de América Latina, tengo todo lo relacionado con la imagen. Está tan activo, todos los días está trabajando, todos los días va a sus empresas, todos los días entra a las ediciones, es muy completo, ¿no? Me está ayudando mi nieta, Andrea Bilbatúa, que es una mujer que se ha incorporado a esto. Mis hijos, uno vive en Estados Unidos y el otro vive en Vigo, que el otro le gustaban mucho los coches y es una concesionaria automotriz de mucho prestigio allá en Vigo. Siempre desde niño tuve esa sensación de que me identifiqué, algo me traía a Galicia, algo me llamaba de Galicia. Hasta la fecha estoy, como se dice aquí, a caballo entre ambos países. Realmente sigo residiendo en México, aunque procuro pasar gran parte del año aquí, además, bueno, desarrollando este negocio, que espero que algún día me dé la oportunidad, este o el negocio que sea, yo quisiera a la larga acabar residiendo permanentemente en España y concretamente en Galicia. Bueno, pues para ir rematando ya, creo que hay una metáfora que puede resumir a tu vida. Ese túnel, ese terceiro túnel que atravesaches na Coruña, onde había luz ao final del, poderíamos decir que esa luz é México. Sí, sí, eso es, me gusta además tu reflexión, porque así lo había yo pensado. Cuando yo llegué allí, que ya eran las 5 de la tarde, y regresar a Coruña, era el tercer túnel. A lo mejor en mi época de niño lo veía lejísimo, si a lo mejor está a unos pasos de Coruña, pero era el tercer túnel. Pues para mí eso fue ese resplandor, ese llegar, igual sigue la vía, sigue. No sé, eso me dio mucha la ilusión, la filosofía de vivir mi espíritu y de sentir, porque aquel niño ya se había liberado de todas esas miserias que había sufrido con la familia, y sentía, y claro, comíamos patatas y comíamos lo que encontrábamos, digo robar, porque íbamos a las leiras y sabía que las patatas se sacaban bajo la tierra y ya sabíamos dónde sacar patatas, y era... Y las patatas gallegas eran buenísimas, aunque su origen es en América, la patata gallega es buenísima. É verdade que sí. Demetrio, foi un verdadeiro placer estar este naquiño charlando contigo. Quedaríamos máis días, semanas contigo. Gracias. Pero quero darche as grazas por compartir con nós toda esa ilusión que desprendes. Sí. Esa vitalidade, esa luz que estaba de otro lado del túnel que nos acabas de regalar. Sí, 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 encantado. Para mí es una deferencia la que me hacéis haber venido a México con esta finalidad. De verdad que os lo agradezco mucho. No doy ya entrevistas así porque por América hice una película en Perú que estuvo en el Oscar, en la terna del Oscar, no lo ganó, pero estuvo en la terna. Que se llamó El Valle Sagrado del Urubamba, y he recorrido toda América Latina, y llega un momento que en América Latina pues tengo cierto nombre, pero en Vigo soy anodino totalmente, y me da mucho gusto expresarle al pueblo gallego mi sentimiento, mi naturalidad de hablarles con la palabra sencilla que he tenido toda mi vida. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero
hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero.